El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó un exhorto para el director de Obras Públicas, Carlos Arturo Morales, para que se ponga a trabajar en el tema de los baches en las calles, problemática que aqueja todos los días a los automovilistas y a la ciudadanía en general. Fue el regidor José Rodríguez quien presentó la iniciativa. Proponer que el titular de la Dirección de Obras Públicas Municipal elabore y ejecute un programa emergente y permanente de rehabilitación y bacheo de avenidas y calles en el municipio de Puerto Vallarta. Dicha iniciativa es de vital importancia para la ciudadanía del municipio, toda vez que, como se ha dejado asentado en la exposición de motivos de la misma, es necesario el buen estado de las vialidades para la seguridad vía de personas y vehículos. La edil Guadalupe Guerrero manifestó que el tema no daba para presentarse como iniciativa, puesto que solo debía ser una instrucción del alcalde Luis Michel hacia el titular de Obras Públicas. Yo no estoy de acuerdo en que se pase como una iniciativa de acuerdo de inicio, porque sería una instrucción operativa, presidente, que tú tienes que darle a tu director, bueno, en todo caso que se le destina al director de Obras Públicas, porque no está haciendo su trabajo, es lo que entiendo que dice el regidor. Yo soy parte de la Comisión de Adjudicación de Obra, el día 23 de septiembre sesionamos y debe de estar el acta en la que le solicité al director precisamente que la planeación del bacheo, al menos por los siguientes 15 días. Me dijo que la tenía, me dijo que se estaba ejecutando conforme los trabajos urgentes de la ciudad. Entonces, si no se ha hecho y se tiene que hacer una iniciativa para que usted le dé una instrucción al director, pues todos los que presidimos una comisión tendríamos que mandar una iniciativa para que le diga al director cuál es su trabajo. Me parece que no es lo apropiado y me parece que al contrario deberíamos de estar viendo un resultado de los trabajos de este señor. Desde el 23 de septiembre yo se lo solicité y le dije, director, no lo estamos con tierra. De la misma forma, el regidor Pablo Ruperto Gómez dijo que ya era el momento que Obras Públicas se pusiera a trabajar al acercarse el final del temporal de lluvias, además que instó al Pleno a buscar recursos para hacer más calles. Sí, es muy importante que sin necesidad de llegar a una iniciativa, que ya se exija a esta dirección que actúe en el evidente final de la temporada de lluvias, pues ya es momento de dedicarnos a las calles. Y yo sí creo que hace falta una iniciativa para buscar recursos para hacer nuevas calles, porque tenemos un rezago en infraestructura vial que amerita que nos enfoquemos todos los regidores. Finalmente, el punto se aprobó con el visto bueno del Pleno ante el mal estado de las calles y las quejas de la ciudadanía. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.